Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el tema relacionado a structs o estructuras en C++. Bien, una estructura vamos a tomarla como un nuevo tipo de dato, la cual va a contener datos que ya hemos visto hasta ahora, como pueden ser de tipo entero, flotante, double o char, y que me va a agrupar a todos esos datos en una sola estructura. Por eso viene el nombre de estructura, porque me agrupa cierta cantidad de datos. Entonces, nosotros vamos a comenzar definiendo nuestra estructura. Hay que tener en cuenta que nuestra estructura debe de estar fuera del main, de esta función main, y además debe de estar al inicio, es decir, antes. Entonces, vamos a declarar nuestra estructura de la siguiente manera. Para este tutorial vamos a hacer un programa que nos calcule el promedio ponderado del precio de cierta cantidad de artículos. Entonces, vamos a declarar nuestra estructura. Decimos struct artículo, que se vaya, así se va a llamar mi nuevo tipo de dato, struct artículo. Abrimos y cerramos llaves y le ponemos un punto y coma al final. En este caso, para mi artículo, yo voy a tener dos datos que son propios de este artículo, de este struct artículo, que son un flotante para el precio y un flotante para la cantidad. Esos datos me van a servir para poder hacer el promedio ponderado de los artículos. Entonces, ahora vamos a declarar nuestro struct dentro de main. Para eso decimos de la siguiente manera. Hay dos formas. La primera sería de esta manera: struct artículo. Como vamos a ingresar varios artículos, vendría a ser un arreglo. La vamos a llamar A y le pasamos la cantidad. Voy a definir aquí la cantidad. Define lim50 y le paso aquí lim. Bien, de esta forma se puede declarar una nueva estructura. También se puede hacer directamente, como nuestra estructura va a ser un artículo, le decimos artículo A y le damos el límite de este nuevo arreglo de artículo. Pero para este ejercicio vamos a usarlo de la primera forma. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar una variable entera para la cantidad de datos que vamos a ingresar. También vamos a necesitar un flotante para el promedio ponderado, que lo vamos a llamar PP. Y vamos a decir a nuestro programa, ingrese la cantidad de artículos. Y le decimos N. Luego vamos a hacer el llenado de todos nuestros artículos. Vamos a hacerlo rápido. Voy a llenar artículos. Le pasamos como parámetros la estructura donde se van a guardar todos los artículos. Va a ser un arreglo y la cantidad de datos. También vamos a necesitar para esto un for para llenar todo nuestro arreglo de artículos. Dentro del for vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir artículo, vamos a poner artículo i más 1, que sería el primero. Le vamos a poner un salto de línea y vamos a decirle la cantidad del artículo, cantidad, y vamos a leer para acceder a cada uno de sus atributos de esta estructura, como son el precio y la cantidad, decimos de la siguiente manera. Como en este caso estamos trabajando con un arreglo de estructuras, vamos a decirle a, que le hemos llamado a nuestra estructura, a sub i, que vendría a ser nuestro primer dato, punto, y le decimos, en este caso, cantidad. Cantidad. Ahí estaríamos accediendo a nuestro primer atributo de nuestra estructura.
De la misma manera hacemos para el precio. Hacemos sellin a sub i punto precio y ya estaríamos accediendo a los dos atributos de nuestra nueva estructura. Simplemente voy a hacer aquí un salto de línea para darle formato y nada más. Ahora vamos a hacer nuestra función para calcular el promedio ponderado. Para hallar el promedio ponderado vamos a retornar un flotante. En este caso nuestra función va a ser flotante. Vamos a llamarla calcular promedio prom ponderado. Vamos a llamar calcular prom ponderado. En esta función vamos a pasarle también la estructura donde se almacenaron todos nuestros artículos y la cantidad de datos. Bien, para esta también necesitaríamos, en este caso vamos a necesitar un flotante que va a ser para calcular el precio por la cantidad, que la vamos a llamar PC, y la sumatoria de los de la cantidad, sumatoria de la cantidad y el precio por la cantidad. Vamos a inicializarlas ambas a cero. La hacemos de la siguiente manera: PC igual a PS igual a 0, y vamos a hacer un for. Voy a hacer aquí un for y igual 0 y menor a n y más. Bien, ahora dentro del for vamos a hacer lo siguiente: como nosotros vamos a querer calcular todos los precios por la cantidad, vamos a decir así: precio cantidad más igual sería en este caso a sub i punto precio por a sub i punto cantidad. Estaríamos hallando el costo, el costo de cada uno, y ahora vamos a hallar nuestra cantidad, en este caso la suma de las cantidades, más igual en este caso a sub i punto cantidad. Ahora, como ya tenemos ambos datos, vamos a retornar, hacer un return, retornar spc entre sc. Ahora lo que nos tocaría es llamar a nuestras funciones. Vamos a llamar a las dos funciones que hemos hecho. La primera es para llenar la estructura. Para llenar la estructura, y la segunda es para calcular el promedio ponderado de los artículos ingresados. Entonces llamamos a ambas funciones fuera del main para decirles que existen en el programa, y dentro de main para que ejecute esas líneas de código. Bien, solamente necesitamos aquí tener el nombre de la variable de nuestro tipo de dato, en este caso a, que es un arreglo de estructura, y en la cantidad de datos. Pero como esta función me devuelve un flotante de tipo float, entonces vamos a igualarla a este flotante que hemos declarado. Decimos pp igual a calcular promedio y simplemente imprimimos el promedio de los artículos ingresados es pp en l y un punto y coma. Y ese sería nuestro programa. Ahora vamos a compilarlo. Y ahí nos dice: ingrese la cantidad de artículos. Solamente voy a ingresar 3. Artículo 1 me dice la cantidad. Bueno, en este caso voy a poner 3, perdón. El precio 4.5. Artículo 2, cantidad 5. El precio 3.1. Aquí voy a poner 10, y de precio le voy a poner 6.7, y nos bota el promedio ponderado de esos artículos.
nos dice que el promedio ponderado es 5.333. Bien, este fue el video sobre estructura y nos vemos en los siguientes. Gracias.